Fuerte los aplausos, por favor, para la reina Inés del Carmen Salinas Hernández, reina de lo monumental Vela San Juan 2018-2019. Los seres humanos creamos nuestra cultura, nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. La lengua o lenguas que hablamos, nuestra fe, la comida, el arte, son algunas de las expresiones de nuestra cultura. Mediante la transmisión de nuestras costumbres y tradiciones, nuestra sociedad intenta asegurar que las nuevas generaciones den continuidad a los conocimientos, valores e intereses que nos distingue como ismeños, espinaleños y en este caso como sanjuaneros. Y el cambio de mayordomía es prueba intangible de esto. Cabe mencionar que dentro de la familia se ha tenido este compromiso hasta por 6 ocasiones distintas. En 1964, 1971, 1988, 1992, 2007 y 2019. Con una grandiosa calenda que recorrió las calles del pueblo del Espinal, dieron inicio a las actividades de la labrada de cera en honor a Pasión Sanjuanero en su edición 2019. Junto con ello, el paseo de toros que se sacrificaron para elaboración del estofado. Son esto el preámbulo de la celebración más importante para la sociedad de la monumental Vela San Juan. Como todos los años, el fervor y la devoción de los sanjuaneros se refleja en su participación en la tradicional labrada de cera. El día miércoles, desde muy temprana hora, se inicia el armado de la enramada, cuya sombra se hace de palma y carrizo. El sábado, se cuelgan los racimos de flor de coroz, se adornan con piñas, repollos, gardenias, flor de yechachi, banderas amarillas y demás piezas originarias de la región. Esto con el fin de darle olor y color único a esta celebración. El domingo de Ramos se realiza la elaboración de las velas, evento que tiene una carga ceremonial. Desde muy temprana hora se derriten los restos de las hechas el año anterior y utilizadas hasta días antes en el velorio del sexto viernes de Cuaresma. Se mezclan con cera virgen y comienzan el proceso de labrado de cera. Una vez terminadas las 12 velas, se procede a descargarlas del tendedero y llevarlas por parte de los mayordomos al altar, donde se encuentra el santo en el interior de su domicilio. Después de ese acto, da comienzo la fiesta, el gran baile. Las mujeres empiezan a repartir la comida y botanas, así como las aguas de horchata, piña, que en esta celebración no pueden faltar. Para el día lunes, se lleva a cabo la tradicional lavada de ollas, donde madrinas de regalo y botanas atienden a los propios extraños que se dan cita en la enramada para cerrar, de momento, las celebraciones anuales de la Vela San Juan. El lazo fraterno y familiar de los sanjuaneros se ve reflejado al acudir de manera voluntaria a la casa de los mayordomos, esto con el fin de ofrecer su ayuda para lo que se requiera dentro del marco de esta celebración. La familia Castillejos Fuentes hace un extenso agradecimiento a los padrinos y a las familias que acudieron a su domicilio para ayudar en los días previos a la labrada de cera. Fuerte los aplausos, por favor, para las familias que apoyaron y los padrinos que estuvieron apoyando también a la familia Castillejos Fuentes en los agradecimientos previos a esta festividad.